Continuamos. Asamblea Nacional aprueba un decreto legislativo del Tratado de Límites entre Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas fuera del Golfo de Fonseca. Willy Narváez nos amplía. Un día después del encuentro que sostuvieron los mandatarios Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, donde firmaron un tratado de delimitación fronteriza entre ambos países, el doctor Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, explicó los alcances del mismo ante la Asamblea Nacional. Honduras y Nicaragua están ganando. Honduras está determinando y tiene su salida clara ya al Pacífico. Nicaragua lo que ha ganado es esta zona sombreada de acá, entre la pretensión de Honduras en 1988 en ese juicio y lo que firmó con nosotros acá. Esto que estamos hablando aquí, esta zona, representa aproximadamente 22 mil y pico de kilómetros cuadrados. Esta zona de acá. Eso es, en el fondo, digamos, lo que este tratado representa de beneficio para Nicaragua. El gran ausente ante este encuentro fue el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien desde sus redes sociales calificó esta firma como un tratado geopolítico. Sin embargo, en su país hay posturas encontradas por su no participación, tanto por la diputada del FMLN y un diputado del partido Gana. Dos de los países con los cuales se comparte, digamos, ese territorio, específicamente también la zona del Golfo de Fonseca, pues deberíamos de estar participando. Yo creo que la exigencia debe ser en que el gobierno se pronuncie, pero que además tome acción, no quedemos fuera. Creo yo que si El Salvador no estuvo, sus razones de peso tendrá. No creo que, sobre todo con dos presidentes que están buscando esto políticamente, porque ellos van para elecciones ahorita, sobre todo Daniel Ortega, pero también el partido del presidente Hernández va para elecciones, entonces ellos están como en campaña y se me hace que, si usted revisa cada ciclo donde hay elecciones en estos países, salen estos temas. Este año Centroamérica celebró el bicentenario de su independencia. Sin embargo, la región está dividida. Crisis de derechos humanos, corrupción, violencia y ola de inmigrantes. Los gobiernos de Honduras y Guatemala, en particular, se abstienen de votar a favor de las resoluciones por la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. Por otro lado, se reúne Costa Rica, Panamá y hasta República Dominicana para unir lazos de fortalecimiento a favor de la democracia. Willy Narváez, a Acción 10.